Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos otra vez con nuestro amigo Cristian Vidal. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Estamos aquí tardes. En Ring Tool Factory. Eso es. Y hoy venimos, mola, proyecto nuevo. Ahora te preguntaremos un poco todo, pero bueno, este señor, tenéis un vídeo por aquí que tenía un M3. ¿Y qué pasó con el M3? Pues nada, el Simmer, ¿no? Sí, hablamos del Simmer. Pues nada, muchos problemas con la residencia alemana, aunque yo tengo familia alemana y tal, y al final cada vez que lo sacaba problemas con la policía. Y para tener un coche de ese calibre parado y no poder disfrutarlo aparte de unas tandas, pues decidí mandarlo otra vez a su hábitat natural y embarcarme en un nuevo proyecto con algo legal en España, por así decirlo. Vendido en el día, en el momento que dijiste que lo vendías, esos coches tienen una lista de espera. 3 horas duró, sí. De hecho, bueno, yo en el proceso en el que estaba debatiendo si venderlo o no, ya me contactó y, oye, ¿lo vendes? Vale, tanto, vale, hecho. Así fue la operación. Y como te dejó buen sabor de boca, madre mía, yo creo que con el que más grabamos en el canal es contigo, mucho. Se nota que es el más quemado. Bueno, esto es un M3. F80. Que sí. ¿Ya tenías uno? Sí, ya tuve uno blanco con carbos. Ese su uso era para calle. ¿Sí? Me empecé a calentar un poco, como viste, KW Club Sport, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final cancelé el proyecto y probé otras cosas. Y ahora, viendo cómo ha ido el chasis del E92 y me faltaba un poquito de potencia, entonces he decidido pasar al F80, que ya es biturbo y que quieras que no, pues, vale, pues le puedes dar un poquito de alegría más fácilmente. ¿Te trajiste esta unidad de Alemania? Sí. ¿Qué es? Pues es un M3 F80, un Restyling, un 2017, 430 caballos stock, el famoso motor S55 y actualmente las llantas se las he cogido a Tigre de su 1M, que lo ha vendido, y me he quedado con las llantas. ¿Ha vendido el 1M? Sí, ha vendido el 1M. ¿Techo de carbono? Sí, techo de carbono quería y pocos extras, porque el coche es para lo que es. Entonces no quería nada de extra, ni carbocerámico, ni nada. Y actualmente va con una Stage 1 de M-Service y las llantas. Eso la primera semana ya obligatorio. Y nada, ya vamos a empezar en breves con él. Bueno, y ahora cuéntanos. Bueno, primero, bueno, ahora te preguntaré por la electrónica porque después iremos un poquito más adelante. Cuéntanos, ¿qué le vas a hacer? Ahora os enseñaremos, porque tiene dentro de la oficina del taller todo el material, que es un material espectacular, pero ¿qué le vas a hacer? ¿Qué ideas tienes? Y después ya nos metemos en el meollo de las piezas. Bueno, pues de estética, portón de carbono con alerón GT4, capó GTS, con cierres, Lip GT4, Canards GT4, eso en cuanto a estética por fuera. Tampoco quiero tocar mucho. ¿Llantas BBS? Que ahora... Llantas BBS 88, sí. De momento voy a coger los AR1 que tenía Tigre y luego ya montaré A052 o ya otro FOR, ya veré. Eso de estética por fuera. Y luego... ¿Interior? Interior, salpicadero y todo el interior flocado. Volante que no me ha llegado KMP, como el que llevaba en el 92, arco completo AST homologado, los pole con la base Simmer. Más adelante también cogeré el display y el AIM, como llevaba en el 92, porque al final lleva el GPS y te da todos los parámetros. De momento pues tiraremos con el Garmin y... ¡Ojo! Y obviamente no, sí, es lo mismo, que te va a sorprender. Funciona, sí, funciona muy bien. Vacío, evidentemente, y de interior poquito más, poquito más. ¿Mecánica? Mecánica, bueno, le vamos a hacer los casquillos por seguridad, tiene 110.000 kilómetros, pero bueno, como va a ser un coche para rustir, pues le vamos a hacer casquillos, pure turbos, down pipes, charger pipes, electrónica medida. Le haré varios mapas porque con los pure turbos las potencias pueden llegar a 700, 700 y pico. Ahora hablaré de eso. Ahora pues te preguntaré. El par se puede disparar, bueno, pues eso. De motor. ¿Escape completo? Escape, sí. Llevo down pipes Acra, el mid pipe de Active Auto Worker, me lo ha conseguido Miguel.
Trasero estoy pensando en dejar el de serie que lleva las válvulas, porque ya va a sonar demasiado, y luego siempre al final siempre estoy con los rollos, tanto en el Jarama como en Nur, del tema ruido, y al final siempre tengo que levantar y no puedo hacer una vuelta a fondo. Y poco más de escape, vale. Eso de escape y motor. Freno, suspen, chasis, que chasis sí. Es donde está mucha fiesta. Bueno, pues chasis empieza con la estructura, que va a ir a las copelas, las barras y todo, ¿vale? La suspensión, la Nitron Shimmer R3, todos los kinematics Shimmer. Sí, ahora os explicaremos todo esto que está explicando, ahora lo vais a ver sí. Pieza a pieza, vais a flipar. AP Racing delanteros 380 y traseros 378, también Shimmer. Y pues todos los tacos reforzados, en fin, un sinfín de piezas del chasis. Vale, ahora empiezan las preguntas difíciles. La otra vez, tenéis el vídeo por aquí arriba, estuvimos dando una vuelta en el blanco, ¿te acuerdas? Sí. Diferencial autoblocante trasero, ¿vas a tocar algo? Sí. Porque si no... Voy a poner un Drexler, como el del E92, lo que pasa que va a diferente talado para estos motores. Eso es lo único que no tengo aquí, que eso tengo que desmontar el mío, mandarlo a Shimmer. Si me lo manda a Drexler, le mete la configuración que diga Tom y me lo devuelven. Que es casi, yo te diría, lo más importante sí, para poder claro. Sí, al final apretar. Es una pieza bastante cara, pero él te dice que es imprescindible para este tipo de preparación y ese tipo de potencia. Al final es lo que más va a hacer que el coche que no sea inconducible, por así decirlo. El blanco era un poquito inconducible. Sí, porque al final el blanco llevaba una Stage 2 genérica. Y es mucho para circular por la calle, aceleración, driftear, entonces es imposible abrir un poco de gas y ya lo viste, segunda, tercera, imposible. Esto, segunda y tercera tú te diviertes, pero te la haga en cuarta fondo... Claro, ese es el problema, sobre todo allí arriba. Entonces, por eso ahora queremos buscar un poquito más de equilibrio, de que esté un poquito más muerto para poder salir un poco más a fondo en la curva y ya cuando esté el volante ya lo más recto posible, ya que el coche ya coja todo el potencial que tiene hasta arriba. ¿La electrónica las vais a hacer vosotros? De estos coches nos las hace Miguel de M-Service. Colaboramos con él. ¿Miguel, que es el que le hace la electrónica también a los KTM, puede ser? No. ¿No? No. ¿Cuánta gente hay últimamente sí. Buena por ahí? Sí. Pero bueno, pues te digo, es varios mapas, porque esto, claro, no es lo mismo Jarama que Nur. Eso es. Ya hilando tan fino. Claro. ¿Y potencia más o menos que se podrá quedar? Pues con 98 se puede llegar fácil a 700, con 98 y unos 900 y algo de par. Con etanol puede llegar a 740, 760. 900 y pico de par. ¿La caja hay que reforzar, hay que hacer algo? No, lo único que le vamos a hacer es una limpieza que va a hacer Sergio con los productos BG. Vamos a hacer una limpieza y para dejarla nueva. Y la caja sin problema. Hay por ahí auténticas barbaridades en Estados Unidos, pasando los 1000 de par y todo, y no hay ningún problema. Uf. Le vamos a hacer el refuerzo, eso sí, del crank hub que se les hace a estos motores. Y que sacan la parte de arriba. Eso es, sí. Hay un montón de... Si no sabéis qué es, bueno, es una pieza que se suelta y, sí, y vuela el motor. Eso es. Simplemente reforzarla y ya está. Sí. Ojo, peso, más o menos, ¿en cuánto se puede quedar esto? Pues yo calculo que se puede quedar en unos 1450 o así. ¿1450? Sí, no pesa mucho ya de serie, ¿eh? Estaban pesando 1570, 1580. 700 caballos, 900 Nm. Eso huele a intentar bajar de 7. A ver, es mi idea y lo que busco, ya que... Bueno, vamos a ver, mi idea, pero... Que hagan... ¿Es razonable? Sí, no, a ver, viendo las barbaridades que hacen allí con mucha menos potencia y chasis, al final si no vale nada si te matas en la curva, pero también necesitas un poco de churro en la zona de recta que también recorta segundos. Entonces es la idea. Hombre, eso en un track day con unos slicks. Sí, también, sí, por eso he cogido dos juegos de llantas, para llevarme también un, si cojo un track day, pues coger un juego de slicks y probar, ya te digo, esa es la idea, que grabemos un vídeo con el Sub 7 o me grabes tú uno en la Almudena, eso ya... No. Yo te digo que ya me he subido con él y... digamos de los amateur, es de los que va más fino. Bueno, ya la, tenéis mil vídeos de... aquí en la descripción os pongo, con el Evo verde, con el Evo blanco,
con el Porsche. Sí, hemos tenido una buena vuelta con el Porsche. Hemos tenido sí. muy buenas vueltas y ojo, era no era tan fácil de llevar. A pelo. Si no conocéis a Cristian, que supongo que si estáis viendo el vídeo, me conoceréis todos. Si no, pues mirad los vídeos aquí abajo que vais a alucinar. Yo el único que es lo que te había dicho, el único problema que le veo es eso, que lo puedas controlar un poco de potencia, porque el blanco es que te lo dije, es sí, que no hay Dios que lo lleve. No, a ver, el blanco no estaba destinado para circuito, aunque yo le puse la KW y tal. Llevaba una electrónica que era o todo o nada, entonces eso en un circuito no te vale, porque da igual, es que hasta saliendo en tercera el coche era incontrolable, al final pierden mucho derrapando, una cosa es que se te vaya un poco pero sigues avanzando y otra cosa es que te quedes en el sitio echando humo. Y última pregunta, que ahora iremos para adentro. Tamaño de llantas y tamaño de neumático. Vale, la medida que yo ahora he puesto, llevo estas gomas de calle, unas Pilot Sport 4 y una Falcon para derrapar, porque estas son para uso de calle. Sí, pero cuando esté montado. Cuando esté montado va a llevar la misma medida, que adelante es 2,65, no sé si es 30 o 35. No sé si es 30, 35 debe ser. Esa es 35, sí, esta es 35, 2,65, 35, 18, 2,95, 30, 18. Esa es la medida Simmer de la BBS, que también las he aplicado en la de calle para cuando ajustemos luego todo el coche, que no tenga variación ni me roce con unas o con otras, ¿sabes? Perfecto, pues yo creo que ya nos has dado un poco la idea, vamos a enseñar todas las chuches que hay ahí adentro. Vale. Pues venga, vamos para allá. Bien de euros hay aquí, ¿eh? Sí, macho. Bueno, vamos a empezar, antes de hablar de los dineros y el salseo, que es lo que le gusta a la gente. Vamos a empezar de por allí. Asientos, Recaro Pole. Pole, un clásico. Un clásico. Es lo que más me gusta, agarra y van bien. Las bases para los Pole de Shimmer. Eso es. Frenos. Frenos, las delanteras monoblock Shimmer de 6 pistones, traseras de 4, los discos delanteros de 380, traseros de 378. Nitron Shimmer, ya viene. Sí, hecha que es. Sí, ya viene hecha con su tarado y sus historias. Sí, muelles especiales para ellos, o sea, todo hecho configuración a medida para ellos. Sí, todo. Y nada. Esto en. Bueno, con. Con pelas regulables, sí. ¿Esto qué son? ¿Dos vías? Tres vías. Y nada, y separadores para la BBS, que te los da él para que quede la medida exacta y que no pegue, ni con la pinza ni con el amortiguador. Y luego, pues, no te voy a engañar, 1000 piezas que tengo ahí el listado de todos los kinematics, de las Uniball, los tacos. ¿Qué es chasis? O sea, esto es todo tren delantero, tren trasero. Sí, todo completo. Ahí hasta cuando cambias el diferencial por el Drexler, luego no queda a la misma altura. Sí. Y te vende también unos soportes para dejarlo que no quede por debajo de los brazos. Todo, vamos, todo lo tiene estudiado. Espárragos con tuercas de cobre. Y ya te digo, 1000 piezas de chasis. Sí, además las llantas, las BBS. Las BBS, sí. Y 1000 cosas más. Porque esto, vale, la suspen aún y los frenos es medianamente fácil de montar. Sí. Lo más complejo, bueno, obviamente las barras completas. Sí, porque hay que pelar todo el coche. Y los kinematics. Sí. Que esto tiene. No quiere salir, tu mecánico no quiere salir. No, ya no hemos dicho. Salir, es Stig. Es el Stig de la mecánica. Bueno, muchos ya sabéis quién es. Sí. Y le conocéis, pero no ha querido salir. Le hemos dicho, oye, ponte un casco, tío, y sales aquí. Nada, el que quiera conocerle ya sabe que tiene que venir a vernos. Si no, es un misterio. Bueno, por aquí debajo, este es el Instagram del taller. Debajo en la descripción tenéis todo, por si queréis contactar o necesitáis, oye, cualquier cosa para preparar vuestro coche. Bueno. Es el taller de Cristian y de Stitch. Sí. Así que aquí tenéis teléfonos y demás por si queréis preguntarle, contactar con ellos. Sí, los atiendo yo en el Instagram y ya te digo, sin problema. Bueno, y ahora. Uy, teléfono, está en silencio. Dineros. ¿Cuánto cuesta toda la? Vamos a hablar, hombre, la preparación más cara, porque obviamente lo hacéis vosotros y la mano de obra no cuenta. Claro, eso es. Esta preparación allí en Simmer, contando coche y horas de mano de obra y todo,
iría a unos 160, 170 mil euros. ¿Contando coche? Contando con el coche incluido. Vale, ¿y si quitamos el coche? Si quitamos el coche. O sea, si yo tengo un M3 F80 y quiero poner lo que le has puesto tú, ¿cuánto le puede costar la gracia? Pues con mano de obra y todo, fácil, unos 90-100 mil. ¿90-100 mil? Sí. ¿Y solo el material? Solo el material, yo lo que es solo lo de Simmer, sí, unos 38 o así, solo lo de Simmer. Aparte el resto de piezas estéticas y demás, que eso también ha sido otro. Yo calculo que sin mano de obra pues eso se quedará en unos 105 o 110, contando que lo vamos a hacer nosotros y nuestro, por así decirlo, rato libre, ¿sabes? Que no interfiera en el taller. ¿105 o 110 con o sin mano de obra? Sin mano de obra nosotros. Solo lo que es coche y piezas. Bueno, pero quitamos el coche, o sea, solo el material. Solo que material, le vais a poner unos 50 o así. 50, 50 y algo. Vale. Y después más la mano de obra, que pueden ser unos... Nosotros al final somos un taller normal, tenemos la mano de obra a 50 masiva. Simmer la tiene a 115 masiva. Echa cálculos. Sí, pero que mínimo tienes... 15.000. Sí, yo con el E92 Simmer me dijo que le mandase el coche para hacer la jaula completa y me dijo que eran unas 180 horas de mano de obra. Alemania es bastante más caro, no os quejéis, que Alemania es bastante más caro y ya no sabéis lo que vale la hora de pintura. La de mecánica es cara, pero la de pintura sí, total, cuesta el triple que en España. Eso te lo dice todo el mundo, que el mejor negocio en Alemania es tener una empresa de chapa y pintura. Obviamente estás montando lo mejor. Esto no es que esto es top, no hay nada mejor. Sí, al final pues dije que hago una KW Competition y ya dije, al final dentro de lo caro que al final pagas calidad, tiene buenos kits de frenada completo, que al final te hace un pack y te sale mejor de precio. La suspensión con los kinematics, otro pack, al final... Mucho mejor, si al final sabes que te vas a acabar calentando igual. Mejor que lo pilles de una. Si compras todo y te hace un descuento. Sí. Al final lo he hecho así pues para tenerlo también, para tener un coche de referencia de mi taller, por así decirlo. El show car de Ring Tools. Claro, el coche lo vamos a hacer nosotros, ya lo habéis visto. El coche está entero de serie. El coche va a ir desde cero hecho por nosotros. Entonces, para que la gente también vea cómo trabajamos y... Sí, que vosotros hacéis todo, homologar, o sea, todo. O sea, todo. Tú vienes con tu coche de serie y lo que te quieras gastar. Sí. Desde un cambio de aceite hasta dejarte 100.000. Eso es, igual que si tienes un coche atómico, te lo dejamos entero completamente de serie, como ha sido el caso del 1M de Tigre. El coche se ha dejado 100% stock y ahí no ha pasado nada, como quien dice. Perfecto, pues habrá vídeo. Tendremos que subir en ese coche. Sí, ya te digo, mi idea es, estoy pensando, a lo mejor hago un sorteillo con el taller para el día 17, montar a alguien de darle una vueltecilla de copy, porque el día 17 en el Master Driver sí me gustaría llevarlo, no va a ir evidentemente full, pero por lo menos ya ir tanteando el coche con la suspensión, los frenos, los kinematics, los poles, las llantas, y ir probando sensaciones y ir ajustando ya electrónicas y tal. Más o menos, se hace sol, más o menos. ¿Tú qué tiempo piensas que puede hacer el coche? No te digo el más rápido, pero que dices, oye, pues yo creo que puedo hacer el día 17. A ver, problema, que no, seguramente no lleve una electrónica con un par moderado para llevaré una como la del otro día. Y no llevarás el autoblocante. Y no llevaré el autoblocante. Pero yo creo que con la suspen y la frenada, a lo mejor un 47 o así, sí puede salir. Ya la gente se piensa que bajar, hablas con la gente del Jarama y se piensa que bajar de 2 minutos es... No. Y de 2 minutos no es fácil bajar, y de 1.50... Sobre todo ese es el límite, yo creo, ya de 1.50 hacia abajo no es lo mismo bajar de 55 evidentemente que a 50 o a 53, pero yo creo que ya de 50 para abajo... Cada segundo es un mundo. Sí, pero vamos, la última vez que entré con el E92 Simmer de noche... Hice 1.46.2 de noche, que no se ve nada en el Jarama, nada, me tiraba, yo lo puedo decir yo. Me tiraba así sí, sí.
Ahí la entrada a meta se pasa un poco mal porque sí. De lo que me acuerdo. Sí. De hecho, yo en la vuelta esa, que la tengo subida en Insta, dos ruedas por la tierra, porque claro, te tiras y es que como calcules una décima de segundo mal, ya te ha comido la pista. Sí, de noche se ve poquito. Pero bueno, pues qué interesante. A ver si el día 17, que estaremos por allí, este día va a estar bien. Vamos a ver si hacemos un desafío cuando lo tengas acabado con José Manuel, que es pro BMW 100%. A ver realmente qué puede hacer Cristian contra José Manuel. Pero bueno, que el 17... Mientras que no me lo zampe José Manuel. No, hombre, ya no, te digo no, que no te lo zampa. Ya, hombre. Ya hay un vídeo, bueno, este saldrá después, justo hoy que estamos grabando, estrenamos el vídeo donde ha cogido el GT4. Pero que esperamos el día 17 poder hacer un vídeo, como hacemos siempre, y que nos enseñes cómo va este aparato. Sin problema, vamos viendo los avances. Perfecto, pues chicos, si os ha gustado el vídeo, pues le dais al like y esas cosas, que no cuesta nada, os suscribís, que tampoco cuesta nada, apoyáis un poco al canal y apoyáis a todo el mundo que está en el canal, que al final somos muy poquitos, porque creas que no, al final en gente de los circuitos siempre somos los mismos, y en los talleres siempre los mismos, y en NUR casi siempre los mismos. Darle las gracias a Cristian, que siempre nos abre las puertas del taller y nos facilita mucho grabar. A vosotros. Y ya sabéis, si necesitáis algo, tenéis en la descripción toda la info del taller de Cristian. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. Chao.